Entonces, vamos a iniciar con nuestra suma de tres fracciones. Solo vamos a ver lo que es suma y la resta. En realidad, pues, en el ámbito de la operación con tres fracciones, nosotros solo nos desenvolvimos con dos operaciones, con cifras de dos, perdón. Pero entonces, con las cifras de tres ya cambia, pues, literalmente el panorama, porque aquí ya retornamos a lo que es el mínimo común múltiplo. ¿Sí recuerdan eso? Señor, ¿Sí profe. recuerdan, sí recuerdan lo que es el mínimo común múltiplo? Sí. Bueno, entonces, una sugerencia que yo hago antes de iniciar este tema es que si no lo recordamos muy bien o estamos todavía como ya nos olvidamos un poco del tema o no lo dominamos bien cuando lo estábamos trabajando, les sugiero bastante, por favor, repasarlo porque es algo que vamos a retomar con esta operación. Las fracciones con tres cifras, en realidad, en cuanto a la operatividad que tienen, cambian mucho. Si bien cuando son homogéneas, pues obviamente mantenemos una linealidad en cuanto a la operación, cuando son heterogéneas debemos realizar otro procedimiento. Entonces vamos a iniciar con la introducción de suma de tres fracciones y al finalizar la clase les dejo otros cinco ejercicios, pero del texto del tema anterior, ¿vale? Para pues que se quede como para aprendizaje ya cerrando el tema de la división. Entonces vamos a dar la introducción. Por favor, Diego, ayúdame con el primer punto. Sí, señor. Las fracciones se dividen. Son la división de un número entero, profe. Bien, aquí vamos a recordar conceptos básicos del tema de las fracciones, ya para pues ir abordando el tema de la suma con tres. Resulta que nosotros, ustedes me dirán, bueno, ¿por qué no lo vimos cuando estábamos viendo sumatoria de fracciones? Porque resulta que la operación no es la misma y ya requiere pues que manejemos tanto división, multiplicación, suma y resta, porque ya es diferente. Recordemos que las fracciones son la división de un número entero. Un ejemplo, acuérdense que la torta es aquella donde tenemos 15 invitados y pues debemos saber cómo medimos esa torta para que las 15 personas cada uno tenga su trozo. Eso es un número entero. Asumamos que la torta es el número y el fraccionario es quien divide ese número. Entonces, recuerden eso muy bien. Vale, Jordan, segundo punto, por favor. Ok, profe. La división se hace para calcular partes iguales de un todo. Como decíamos, los fraccionarios los usamos para dividir cantidades en exactamente partes iguales. ¿Listo? Partes iguales. Entonces, los fraccionarios van a aparecer como la manera en que nosotros podemos distribuir determinada cantidad, ya sea, como les decía, una torta, un campo para cultivar, también una cantidad de, no sé, de algún mineral, algún material. Entonces, los fraccionarios se van a enfocar en eso, en dividir las cosas en partes iguales. Vean que acá estamos recapitulando cositas, viendo cositas que ya habíamos mencionado antes. Listo. Ayúdame, Ariana, con el tercer punto, por favor. Poseen las operaciones básicas, suma, resta, división y multiplicación. Que nosotros vimos cada una de ellas. O sea, vimos la suma, vimos la resta, vimos ahorita la división y pues ya habíamos también visto el tema de la multiplicación. Entonces, si se dan cuenta, los fraccionarios se van a mover en torno a las operaciones básicas. Y pues también la vamos a aplicar cuando estemos operando con más que todo números heterogéneos, o sea, los fraccionarios heterogéneos. Bien, continúa, por favor, Profe, Alison. yo, profe, yo.
Dame un segundo, Juan José. Alison, por favor, puedes comenzar. ¿Con el segundo, profe? El cuarto. Pero cuando se tratan de tres fracciones en una misma operación, la manera de operarlas es diferente. Perfecto. Nosotros vimos solamente operaciones con dos fraccionarios. Si ustedes se dan cuenta, vimos la suma, la resta, la división y multiplicación, pero solamente con dos. Con tres fracciones ya es diferente la operación, pero ¿de qué manera? ¿A qué nos referimos tanto con el tema de que es diferente? Por lo que ya requiere hacer primero una división, después hacer una multiplicación y después hacer una suma. Entonces son tres operaciones en solo esos tres fraccionarios. Ya vamos a ver el procedimiento, aunque creo que ese sí quiero verlo despacio, creo que por el tiempo no alcanzaríamos. Pero entonces, quiero que tengan presente esto. O sea, recordemos dónde son los fraccionarios, cómo se ven los fraccionarios, qué operaciones tienen los fraccionarios y el preámbulo de cómo sería una operación con tres fracciones. O sea, que primero hacemos división, después hacemos multiplicación y por último sí haríamos la suma. A diferencia de cómo lo hacíamos antes, que solo hacíamos la multiplicación y después la sumatoria. Sencillo. O en el caso de que cuando eran homogéneos, o sea que tenían igual denominador, se hacía solamente la suma y se mantenía el mismo denominador. ¿Listo? Entonces el último punto lo que nos dice es que esto es debido a que debemos acudir al mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo acá aparece como una herramienta para poder igualar el denominador en las operaciones, o sea, en la operación con los tres fraccionarios. Entonces, lo que les decía, sí les sugiero bastante retomar el mínimo común múltiplo, o sea, cómo extraerlo de las cantidades, porque va a ser fundamental para poder entender este procedimiento. ¿Listo? Les recomiendo bastante pues, revisar la sesión con ello. Eso está colgado en YouTube, en el canal de nosotros. Ustedes pueden colocar el grado quinto mínimo común múltiplo y ahí les aparece el video. En el primer resultado para quienes no sepan cómo encontrarlo en el canal. ¿Listo? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? No, señor. No, señor. Yo ya quería leer, profe. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Juan José, me ayudas en la próxima clase. Voy a dejarles unos ejercicios de división como para pues ya cerrarles el tema de división. Y la siguiente clase ya nos metemos de con toda a este tema que es muy chévere, pero pues hay que tener muy en cuenta lo que les digo, el mínimo común múltiplo. Entonces, vamos a escribir la siguiente actividad. Entonces, actividad, por favor. La actividad. Primer punto. Repasar. El tema de profe, la va a escribir en el chat común múltiplo. Verdad, toca escribir en el chat. Ya lo escribí en el chat, muchachos. Entonces vamos a repasar acá. La actividad. Actividad. Dos puntos. El primer punto va a ser repasar el tema de mínimo común múltiplo y el segundo punto va a ser realizar los siguientes ejercicios. ¿Listo? Ejercicios. Entonces voy a poner la pizarra. Muchachos, recomendadísimo pues anotarlos bien para evitar malentendidos. Entonces aquí vamos. Bueno, número uno. Bueno, no se ve muy bien esto. Entonces, va a ser el primero 12 sobre 5 dividido en 6. Uy, chanfli, se corrió esto. En 6 sobre 2. ¿Listo? 6. Perdón, 12 sobre 5 dividido en 6 sobre 2. Segundo ejercicio.
va a ser 40 sobre 4 dividido en 110 sobre 5. ¿Listo? Siguiente ejercicio, el 3. Perdón la caligrafía, pero es que es difícil escribir con esto. Sería 7 sobre 3 dividido en 22 sobre 52. ¿Listo? Cuarto ejercicio. El cuarto ejercicio es 9 sobre 6 dividido en 3 sobre 2. Y el quinto punto para cerrar sería 9 sobre 6. Ah, no, pero ya lo repetí acá. No, mentiras, ese no. Sería 9 sobre 2 dividido en acá tengo 4 sobre 3. ¿Listo? Eso sería todo. Juan José, por favor, copia los ejercicios en vez de estar rayándome el tablero, porque me confundes al resto. Gracias. Bien, ahora sí, pregúntame, Jordan. ¿O quién me iba a preguntar? ¿Edward? Bueno, Edward, señor. ¿Edward? Profe, que en el número 2, en el 110, ¿eso es un 110, sí? Sí, señor. 110 sobre 5. ¿Listo? No, esperen, yo le tomo una foto porque qué tal no me grabé esto. Listo. Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre la actividad, sobre lo que quieran? No, señor. No, bueno, entonces quienes vayan copiando se pueden ir retirando, muchachos. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos ahorita en sociales, ¿vale? Ok, profe, vale, chao. Profe, que Dios lo bendiga y que tenga un feliz día. A ustedes, muchachos, muchas gracias. Chao, profe, nos vemos ahorita. Cuídate. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Listo, chao, Juan José. Cuídate. Eduardo, ¿ya terminaste de copiar? Profe, ya le tomé una foto. Listo, gracias. Entonces, para la próxima clase, por favor, nos traes resueltos. Sí, señor. Listo. ¿Ya terminaste, Eduardo? Sí, señor.
Edward, ¿ya terminaste? Edward. Edward. Edward.